vaya partido, ¿no? Tres puntos, ha habido que ponerse el mono de trabajo, pero la victoria que se queda en casa. Sí, sin duda, muy contento. Nosotros teníamos claro que quería sumar los tres puntos y no era importante, que además tenemos el parón y luego tenemos muchos partidos y nosotros teníamos que sumar los tres puntos en casa, que es importante. Contra el Atlético de Madrid ya sumamos un punto y además tenemos que estar siempre sumando en casa, que es importante la final de temporada. Además, una victoria muy importante porque el Rayo ha planteado un partido quizás muy trabado, el juego muy, muy parado, y aún así el Betis se ha puesto el mono de trabajo y ha sabido gestionar también este tipo de partido. Sí, Rayo es siempre un partido muy difícil y complicado, ¿no? Tenemos muchísimos jugadores importantes que saben jugar fútbol. La mayoría ya hace 2-3 años que está jugando juntos y las demás juega muy bien con el balón, y nosotros ya teníamos claro que era un partido difícil, ¿no? Y bueno, con un balón parado y conseguir los tres puntos es lo mejor que podría pasar. Son tres goles ya, William, en las cuatro jornadas que llevamos, y este golazo de falta para darnos los tres puntos. Me imagino que muy contento, ¿no?, con tu inicio de temporada. Sí, muy contento, la verdad, estoy muy contento. Es un inicio impresionante, ¿no? Pero yo quiero más, quiero seguir marcando, ayudando al equipo, sumando los tres puntos a cada partido y vamos a ver lo que pasa hasta el final. Y ahora nos vamos al parón con muy buenas sensaciones, ¿no? Teníamos un calendario complicado en este inicio liguero y el Betis que ha demostrado pues ser capaz, ¿no?, de estar en esa zona alta desde el principio. Sí, nosotros tenemos un equipazo, tío, tenemos un equipazo que tenemos que estar siempre peleando con los que están arriba, ¿no? Y nosotros, con el míster y los jugadores, tenemos todo claro con lo que podemos hacer esta temporada, ¿no? Que hacer mejor que las tres últimas temporadas, consiguiendo la Europa League. Y bueno, vamos a seguir trabajando y mejorando cada día.